Wow, qué bizco. Pues ahora he quitado menos. Ah, bueno, esta gente tiene más defensa, se le quita menos. Y ahora más defensa. Ah, no, más ataque. Perfecto. Recicla enemigos. Esto es un pasillo de matar enemigos. Evidentemente van a reciclar enemigos. No querrás que encima que sean nuevos. O sea, es el típico... En lugar del típico batalla contra todos los... contra jefes seguidos, son batalla contra enemigos genéricos seguidos. Pero tienes que superar cuatro... Tienes que superar cuatro pruebas de estas obligatoriamente. O sea que... No sé, mete lo que puedan. Es la primera vez que veo a un calamar de esos haciendo esto en un juego de Mario. Meterse bajo tierra. Ah, tal vez a lo mejor Peach le quita algo a esto. ¡Oh! Bah, ya ha huido. Escapó, vale. Me he dado cuenta que los calamares tienen menos defensa. Ah, mosquitos de estos, abejas. Mierda, veneno. Wow, ¿no le afecta el veneno a Peach? No, no le afecta. Qué cheto está el Lazy Cell, seguro que saco el Lazy Cell. Pero creo que tiene puesto el True Form Pin, así que... pasando. Quiero probar una cosa, a ver cuánto quitaría el Bowser Cruz de Bowser. Ah, perfecto, ah, pues matarlos a todos. Bowser, hablando, ha subido también. Dos puntos de ataque, uno de defensa, uno de vida. No sé por qué le dan tan poca vida a Bowser, macho. Porque yo vida no le he dado, pero ya la vida propia que tiene es un huevo. Y uno de esto. Pou, ¿verdad? Vale, venga, pues nada, vamos a seguir arreando. Creo que me queda una batalla nada más. Vamos a ver si un ultra jump. Quiero ver si de verdad los saltos cuentan como ataque especial exclusivamente. O le suben algo por ataque. Aunque no creo yo que ese sistema... algo ha quitado, pero... 120 y pico tampoco es nada. Perfecto, vale. Creo que es la segunda ruta superada ya. A ver, ¿cuál es la primera que hicimos? La número 4. ¡Oh, Dios! Son tres pasillos. Esto quieras que no es lento, macho. Pues son batallas contra enemigos genéricos, pero coño, son batallas a montón. Pégale, por hacer algo. Nada, esto va a ser batallas y batallas y batallas. Hice la 6 y ahora la 1, pero también intenté la 4, ¿verdad? Bueno, no hago ataque justo. Bueno para subir de nivel, pero tampoco me está subiendo tanto. A ver si Peach... No, espera, le quitaba unos, no sé por qué lo intento. La 4 era de puzzles, hice la 6. La 4 no la llegué a superar. Y esta es la número 1. O sea, la 4 a ser posible no la repetiré. Lo que pasa es que es probable que si hago otra sea también de peleas. Y eso es... No sé por qué sigo atacando con Peach, macho, se me va el dedo. Joder, y no consigo hacer ataques justos con Bowser ni aunque me paguen. Así mejor. Mario. ¿Tengo que preguntarlo o directamente le subo Pou? Porque vamos, me lo estoy viendo venir.
Bow tenemos por ahí. Me lo imaginaba. Hace mucho que no me dan ningún... curar a la gente dentro de la pelea. Oh no, huesitos. Contra esto sí que tengo que hacer ataques especiales. Cualquier ataque especial me vale. ¿Cuál es el más barato que vean múltiples personas? Espera, Bowser. Aterrorizar contaba como ataque especial, si no recuerdo mal. Cuenta. Va a ese y le falla, macho. También manda cojones. Salto normalito. Ah, al final no cura a la gente, no sé por qué. Oh, no, topetes de este que tiene un huevo de vida. Cristales. Vale, bien. ¡Oh, Lucky! Vamos a curar a... solamente a Bowser, no hace falta curar a más. Joder, ahora... digo, no han salido ningún Lucky en los últimos... en los últimos combates, y de repente a las dos Luckys en el mismo. Venga, vamos a ver. Quería meterme por las rutas... joder, tres Luckys. Ahora todos los enemigos me dan Lucky. Vale, ya está. Bueno, nos ha salido un Lucky, así que nos estamos jugando las monedas. Las monedas tampoco nos van a importar tanto, pero de todas formas tenemos que buscar a Yoshi. ¿Dónde está Yoshi? Buscarlo ya. Hostia, me han perdido. No he fijado exactamente dónde estaba. Así que si os... si lo sabéis, decirlo. Medio, todo el mundo. Mucha gente dice medio. Voy a ver. Mal, muy mal. Estaba en la izquierda. Hemos perdido las monedas, pero la experiencia se sigue quedando, que es lo que nos va a importar ahora. Creo que tengo... tengo el máximo de monedas. Al final había un minijuego extra que se podía comprar por 500 monedas y se me olvidó comprarlo. ¡Hostia! No me acordaba. Este es el final. Un cofre maldito. Esto es falso, macho. No creo que le vaya a dar con ninguna habilidad de estas. Ah, Peach, descansa. Este enemigo va a ser... va a durar... ¡Hala, venga, me ha sacado un dragón! Pues, ¿qué más? Voy a pegarle al dragón, a ver cuánto tiene de... Peach... es que la bomba psíquica cuesta muchos puntos, pero voy a hacerla por hacerlo. ...130 al dragón, no está mal. Bien, vale, el dragón ha tomado por culo. Dime que no sacas más enemigos, porque si no me voy a centrar en ti. A ver... curar a todo el mundo. Este va a ser jodido, el puto Chester este. Es que los cofres estos siempre son súper... venga, me hará recover y... ya, 320 que se ha curado. A ver, vamos a solucionarlo. No le quito nada. Me pregunto si me han dado algún objeto medio bueno. Tal vez lo gastaré. A ver, ¿qué me ha... todos estos objetos que me habían dado por ahí antes? Oh, Rock Candy, esto era bueno para grupos de enemigos. Power Blast. Ah, voy a gastarlo, qué coño. Vale, esto me... voy a gastarlo, a ver qué cojones vale.
Oh, vale, es un buffo para todos. Perfecto, toma por culo. Es que el cofre este, macho, me cae muy mal. Se tarda un huevo en matar. Y es muy coñón. Vale, no le he quitado tanto, pero por lo menos se ha muerto. 200 monedas tenía el hijo puta. Y 50 de experiencia, que no está mal. Y para terminar, Drill Claw, que tampoco sé lo que es. No sean armas. ¿Qué he toparado? Son armas. Coño, es un arma para Bowser. O sea. Y el Super Slap es para Peach. Coño, me han dado armas y no me he dado cuenta ninguna de las veces. Ah, pues oye, cada ruta que completamos nos da un arma. O algo así. Bueno, 2, 3, 4, 5. El 4 ya lo hemos intentado decir alguno. 2, 3 o 5. Ya, 2. Cinco, dos, cinco, dos, vaya por Dios. A ver, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro veces también. A ver, ¿alguien más que diga dos, tres o cinco? Vale, ahora justo dicen tres, que es el único que no ha salido. Venga, dos. ¡Ay, ve! ¡Mierda! Quería entrar en el 2. He fallado. O sea, he hecho así. En movimiento. Bueno. Hacemos el 2 el siguiente. Voy a hacer el 3 porque me he metido sin querer y ya no puedes volver para atrás, literalmente. Bueno, Doctor T otra vez. 3 y el 4 son de puzzle. Hey. Soy yo el... Calla, anda. Me va a hacer preguntas y respuestas. Pero bueno, le digo que me haga explicación. Te haré 12. Cuéntalas. 12 preguntas. Si estás en lo cierto, el bloque en el que estás se moverá hacia arriba a un puesto. Y si le da. Si contestas mal, bajará dos. Tienes 5 segundos para contestar cada pregunta. Si no contestas nada, bajará un puesto. Tienes que subir por lo menos al puesto número 8. O sea, acertar 8 seguidas, a lo mejor de suerte o. O bueno, a lo mejor sí que te descuentan 2 cada vez. No sé, no sé hacer las cuentas, pero vamos. Llegar por lo menos al octavo. En 12 segundos. Ah, con las 12 preguntas habrás ganado. Vale. ¿Quién es el líder de los Assassin Ranger? Rojo. No sabía que había límite de tiempo, así que ¿cuánto cuesta? Espérate, ¿hay límite de tiempo? Creo que hay límite de tiempo. O sea que no. Quería hacer las preguntas al chat. Pero no va a dar tiempo, porque entre el retardo de hablar vosotros y que me contestéis y que lo lea, hay un retardo de más de 5 segundos a lo mejor entre todo eso. Así que contestaré las que recuerde. Frogcoin, ¿no? ¿Qué hace Ginopio en...? No me acuerdo de estas cosas. ¿Qué hace un Red Essence? Vale. Te da fuerza. ¿Quién es el enemigo, el mayor enemigo de esta aventura? Smithy. ¿Cuál es el primer monstruo que ves en Pibe Bolt? Supongo que un Goomba. ¿No? ¿Quién es el famoso escultor de Nimbus Land? Hay mucha gente que no he visto. Ahí va, ¿cómo se llamaba? ¿Gaz? Madre cagón Dios, era Garro. No recuerdo las preguntas. ¿Qué dice Sayaway cuando canta? ¿Ládida? Sí, vale. ¿Booster es de qué generación? Hostia puta, qué cabrones. ¿Cuántos cuadros había en la torre de Booster? 6. Creo que era la sexta generación. O la séptima. ¿Qué técnica aprende Booster al nivel 15? Cágate. Mi puta idea, dime nombres y... Cruiser, supongo. ¿Qué le preguntó? O sea, ¿qué quería? Joder, ¿qué le preguntó? ¿Qué quería que trajera Mallow? O sea, ¿qué quería Frogfuicios que trajera Mallow? ¿Qué le pidió que trajera? Cricket Pie.
¿Cuál es? Joder, ¿cuál es la cuarta objeto de selección del menú? O sea, sea objetos, status, equip. No recuerdo. Creo que es equip. Vale, es equip. Pero no he llegado suficientemente alto. Lo bueno es que me echan hacia atrás, o sea que puedo hacer el 2, que era el que supuestamente quería hacer en primer lugar, y en lugar de meterme por la puerta que no era. Es que me cago en los controles. Venga, plataformeo. Un intento. Dos intentos. Quiero saltar, gracias. Bueno, pero que no salta el de cuando está. Fíjate, cuando está el icono ese no me deja saltar. No sé cuántos intentos. Cago en. Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Nada, me engaña la puñetera vista esta. Es que no está en el centro. Está un poco abajo. Ahora, venga. Mierda, se para aquí. Me cago en. A ver. Ah, oh, me regenera en esta plataforma. Lo que pasa es que en la primera prueba tener 10 intentos es una tontería, pues siempre puedes volver a entrar cuando fallas. Mierda. Último intento. Ah, pasó el otro. Oye, qué desgraciado. Hace como que se cae. Arriba tiene que haber algo por narices. Mereció la pena. Voy a volver a intentarlo porque arriba tiene que haber algo. Solo para por ir por arriba. Venga. Mierda. Corre. No, no puedo saltar directamente. Tengo que esperar que vuelva para atrás del todo. Joder, macho, se pasa. No hay forma de contrarrestar en el aire. Ah, esperar. Cuando llegue a esa plataforma ya no tendré que esperar nada, pero venga. Me dan igual las monedas que tenga. Pero venga, oye, aquí vacilando. Ahí. Venga, joder, qué saltos de mierda, macho. Ahí. Joder, macho. Los saltos hacen como el culo. Baja. A ver, aquí tiene que haber algo arriba. Si no, no subiría tan alto. Ajá. Quiero cola, vaya puta mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué hace ahí la bola? No comprendo. Vale, pegarle a las bombas es malo. Ah, espera un momento, si me subo encima de la bola puedo. Anda. No. Ahí, vale, bien. Sí, tengo las bombas campeándome aquí ahora. Venir. Alejaos del. Joder, macho, no quería tocarla. Tienen los controles invertidos esto, por si no os lo imagináis. Paso de conseguirme los objetos, voy directamente al final. Vamos a ver. No. Ah, ven. Ah, ya. Oh, son plataformas de estas. Tócate los huevos. Vale, una florecica, lo cual no es malo. Me cago en. Voy a palmar aquí. Si no lo consigo en este intento, o sea, quiero decir, si me eliminan y me devuelven atrás del todo, paso. Royal Syrup, vale, mejor que el Maple Syrup ya es. Fuera con el Maple Syrup.
Ay, botón equivocado. Joder, intento poner lo más recto posible porque ya digo que la vista isométrica te hace la puñeta. Además, no voy a coger todos los objetos porque paso de gastar tanto tiempo en una... ¡Me cago en tu padre! No, esperé lo suficiente. ¡Ah! Me respawnean aquí. Bien. Y... Ah, toma por culo. Bien. Sonic Zimbal. Ah, esto es para Mallow. Pero si hay 6 puertas y tengo solo 5 personajes, alguna puerta tiene que tener algo raro. Alguna de las puertas tiene que tener algún premio que no sea un arma para un personaje, digo yo. Además, el arma para Mario me va a dar lo mismo. A ver. Tú, cámbiate el arma. De 150 a 160 no está mal. Número 3. Que era el que quería... No sé, quiero hacer lo de las preguntas y respuestas. Es algo personal. No necesito una explicación porque ya me los he hecho antes. ¿Cuánto cuesta un... No sé qué es eso, la verdad. 50 monedas. Va, cuesta una puta moneda. ¿Cuál es el nombre del del marido de esa que no sé quién es? Romeo. No. ¿Por qué me preguntas cosas que no tienen nada que ver? Carrobos. ¿Quién es Carrobos? Sixis. Pues, nada, por la ironía. ¿De qué color son las cortinas de la casa de Mario? ¿Qué son las putas cortinas de la casa de Mario? Creo que son verdes. No, no lo son. Porque creo que rojas no eran. Pero era para hacer contraste. Me parece que a lo mejor eran azules. En el blues de Mallville, que no lo he podido encontrar porque el puñetero topo no le salía de los huevos, no lo encontré. Se dice que los topos están cubiertos de qué. No lo sé, porque no he conseguido encontrar la puñetera canción que estuve buscando. Soil. Ah, mira, colado. Maitis Dinas. What? O sea, creo que es el apellido. Ah, no. Little. Sí, la pequeña. La Mite era la pequeña. Dina era la mayor. ¿Cuál es el nombre completo del jefe del Sunken Ship? Ah, este es fácil. Es Jonathan Jones. Jonathan Johnny Jones. ¿Qué técnica aprende Bowser al 15? Era Cruiser. ¿De qué color es la punta de el pico de Dodo? Creo que es rojo o negro, no lo sé. No sé si es rojo o negro. Voy a hacer una cosa. Así fácil. Es rojo. Lo sé porque estoy viendo una imagen de la miniatura. El chico de la posada en el Mushroom Kingdom está jugando con qué, con una consola, no recuerdo cuál era. Tiene que ser una Game Boy para la época. La cuarta opción del menú de selección era Equip. Y dime qué, he ganado, me cago en Dios. ¿Quién te ayudó en el... Ah, sí, en la colina, en el final de la tierra esta. Eran los paratrupas estos, tenían un nombre especial. Seguro que me está preguntando eso. Sky Troopas. Bien. Bien. Bueno, ha sido un calentamiento nada más, ¿verdad? Sí, sí. Ha sido facilísimo. Me piro. Creo que he fallado con las justas. Oh, vale, vale. Preguntas y respuestas. Vamos a ver si puedes contar. Te doy 10 segundos para contar el número de barriles en la habitación. Solo que en este tiempo que no estoy aceptando puedo contarlo ya. Pero venga. Cierra tus ojos. Ah, vale, los va a cambiar. ¿Estás preparado? Son los mismos. 12. Voy a comprar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Correcto, pero bla, 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 bla. Siguiente prueba. Vaya, qué modales. Creo que eso es un efecto óptico para volveros a poner en el mismo sitio, pero bueno. A ver si puedes contar. Esta vez te damos 20 segundos. ¿Preparado o coño? Vamos a ver. 4 y 4, 8. Mierda.
Mierda. No, no me ha dado tiempo a contar. ¡Eh! Oye, tú, que no le he dado. Que no me ha dado tiempo a darle. Dios, qué desgraciado, macho. Estaba a punto de darle al botón, pero 44, había contado uno más, no sé por qué. Luego, ahora lo comprobaré, pero. O sea, le iba a dar al botón. O sea, no me dan tiempo a darle al botón si, está, si no puedo ver los barriles. Macho, o sea, tiempo para darle al botón, por favor. Vamos a repetir esto, es que es algo personal, quiero terminarlo. ¿Cómo se llamaba el chef Torte en el Marrimor? ¿Cómo se llamaba? No, el hombre que le estaban tomando la foto en Marrimor, la pareja que había al final, me parece que era, que odia que le hagan fotos. El chiquillo que está tomándose la foto, eso no puede esperar hacia a qué temporada. La temporada de esquí. Si no recuerdo mal, sí. ¿Dónde estaba la tercera pieza de la estrella? La tercera. Dime. Creo que era el Forest Maze, ¿no? ¿Era Star Hill la tercera? Bueno, ¿quién es el enemigo, el último enemigo de la aventura? Smithy. ¿De qué color es el final de esto? Rojo. Era el de Star Hill la tercera. Pensaba que era la cuarta, no sé por qué. ¿Yaridovich es qué? ¿Un robot? Ah, un jefe. Un jefe que no importaba nada. Molaba más Johnny Jones. Hablando de tal, ¿cómo es el, cuál es el nombre del jefe del Sunken Ship? Johnny. ¿De qué color son las persianas? Vamos a ver, nos quedan rojo y azul. Rojo sería demasiada carga de color rojo, ¿verdad? En la habitación. Además, la cama es verde. Voy a decir azul. Es azul, son azules las cortinas. ¿Cuántos masillas de esto? Vamos, ¿cuántos subordinados tiene Croco? Tres o cuatro, no me acuerdo. Voy a decir tres. Bien. Ya está. Está hecho. Vale, barriles, estos eran los 12. Esperemos que cambien esta vez los barriles para que sea un poco más entretenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, no hay duda. Correcto, siguiente. A ver, puede que hayan cambiado el número de barriles, así que vamos a contarlos otra vez. 20 segundos. Me salen 44. Me salen 44. Voy a darle a 44. Ahí está. Uf, era chungo. Ah, no hemos terminado todavía. Oh, esto es un juego de lógica. Este hay que razonar. Vale. Me encanta la introducción a lo Monty Python. Y ahora algo completamente distinto. Boo, Goo, Bones y Kip han completado un triatlón. El triatlón incluía natación, ciclismo y maratón, como todos los triatlones del mundo. Y tienes que adivinar en qué posición quedaron. Escúchalo bien, solamente te van a contar la historia una vez. Joder, ¿por qué tienes que poner un temporizador para hablar con la gente? ¡Bu! Llegué tercero en natación. ¿Vale? Terminó tercero en natación. Corrí más rápido que Bones en la bici. Uf, creo que me lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar porque luego se me va a olvidar. A ver, el Bu dijo que quedó tercero en natación. Este es Gu, que es el Goomba. Dice que ganó a Bones en la bici. Y Bones nunca fue capaz de sobrepasarme. O sea que el Dry Bones quedó detrás de Goomba. ¿Vale?
Vamos a ver qué dice el Bones. Bones dice que cayó a la cuarta plaza durante la carrera de las bicis, pero... pero después terminó en la misma plaza que en el evento de natación. Cayó a la cuarta plaza, pero luego digamos que remontó. Vale, a ver. Keep, que es el pez. Quedé en el... a ver. Llegué al mismo puesto en el... en natación y en el ciclismo. Pero... otros dos me vencieron en la maratón. O sea, quedó tercero. Quedó tercero en la maratón. A ver. Vale. A ver, dejadme razonar. ¿Quién coño perdió? Joder, esto... la primera vez que lo vi me quedó súper claro. Ahora mismo no consigo aclararme. Vale, Bones no pudo perder. Goomba estuvo todo el rato delante de Boo. Este terminó en tercer lugar. O sea, primero, segundo, tercero y cuarto. Creo. O sea, Goo, Bones, Keep y Boo. ¡Ja! Llámame maestro. Vale, habla en el orden. Habla con eso en el orden que creas y vuelve. Vamos a ver. Debería. Esto debería tener lógica. Goomba fue el primero, sí. Bones fue el segundo, sí. Llegaste tercero, sí. Y tú llegaste último porque eres un perdedor. Y mira que puedes volar. Estabas pensando Goo, Bones, Keep, Boo. Efectivamente, me lo has quitado de la mente. En ese orden, ¿estás seguro? Sí. ¡Ja! Estaba clarísimo. Me ha costado, pero lo he sacado. Rock Candy. Guay. Rock Candy me parece que pegaba a todos los enemigos, así que me voy a librar de algo por el Rock Candy, como por ejemplo Pure Water, que no vale para nada.